Nos viene con todo una cerveza más para Ruta Cervecera. Con los anales de Ruta Cervecera. Sí, tanto año, una más que venga con todo su experimentación que tiene de los registros. Pasa que son muchos años de Ruta Cervecera. Son 7 años en este momento de Ruta Cervecera y en 7 años uno ve mucho. Tú sabes que en 7 años se toma una barbaridad. Y dentro de eso hemos probado distintas clases de cerveza, distintos tipos, distintos experimentos, siempre con el afán de compartir nuestra experiencia. Y en este caso vamos a ir con un experimento de una cervecería a la que tenemos cierto cariño porque el primer capítulo de Ruta Cervecera partió con ellos, ¿no? Es verdad. Vamos con Kuzma. Eran tiempos que no... ¿Tiempos del boom? Sí, ¿no? Eran tiempos inocentes, que no sabían mucho y comprábamos nomás lo que había en el mercado. Oye, pero de todas formas no se puede desconocer el aporte de Kunstmann a la cervecería nacional. Sí, yo este verano recién tuve la oportunidad de conocer la cervecería allá en Valdivia. Fui al museo y todo. También estuve en el Growler allá en Valdivia, fui a conocer el bar de los amigos que tanto hablábamos, sacó una foto, me llevé una idea. Precioso el bar, impresionante, muy bueno el Growler allá en Valdivia. Y también, obviamente, haciendo la tarea de Ruta Cervecera, no documenté nada, o sea, tengo unas fotos ahí en la cervecería, pero no hice ningún registro, sino que simplemente la tarea de uno mismo ir a comprobar, y hay mucha historia. Mis respetos para Kunstmann, siendo lo industrial que pudieran ser hoy en día. Hemos hablado muchas veces de esa delgada barrera que limita lo artesanal de lo industrial. Compramos la cerveza artesanal que viene de Gringolandia, que está producida a nivel industrial. Entonces, yo no soy tan duro en mi juicio con Kunstmann. Creo que lo vienen haciendo bien hace muchos años. Creo que son un tremendo aporte a la cervecería nacional. Y mi respeto, y vamos a ver qué resultó de este experimento. ¿Qué experimento fue este? Una New England IPA. New England IPA. A mí, de partida, quiero destacar el envase de Kunstmann, que no recuerdo haberles visto yo otra cerveza en lata. Así que está la raja que estén incluyendo la lata en su sistema de envasado. Porque... Y aparte es súper culturizador porque tiene el dibujo de los distintos... la infraestructura que se requiere para hacer la cerveza, está ahí el fermentador, el dibujo del aparato de la cocción, entonces te muestra un poco, te introduce un poco al mundo de tu mirada ir ahí a la lata. Entre otras cosas, porque además no solamente, como suele pasar en la cerveza en Chile, no solamente trae la graduación alcohólica, que es de 6,2 grados, sino que además indica el amargor, trae acá que dice 25 IBU, un indicador del color, que es 15, y la graduación alcohólica. Y además, además indica los tipos de lúpulos con los que se elaboró la cerveza. Y lo muestra claro con su nombre. Tiene harta información dentro de la lata. Le da el espacio, le da un espacio mayor al que uno busca, porque la observación que hace Esteban es súper acertada. De repente uno agarra una lata y tienen que empezar a mirarla, que por aquí, por allá, y en letra chica, y recién uno llega a la información que uno como consumidor informado quiere obtener. Y muchas veces ni siquiera la traen. Acá tiene su espacio segmentado en la lata para mostrar esa información, que es lo que destaca el Esteban, y a mí también me parece súper remarcable porque... No hay nada mejor que saber lo que uno está consumiendo y que venga así destacado con la información clara, muy transparente. Así que felicitaciones a los amigos de Kunstmann por el diseño de la lata y cómo muestran la información. Es un aporte al mundo cervecero y invitamos también a todos a... Lo que pasa es que son los nuevos tiempos y la competencia es mucho más dura. Claro, que cuando surgen canales como rutacervecera.com y gente que se dedica a hacer el review y a ponerle esa presión de que somos los consumidores y estamos informados y estamos... uno le mete presión al mercado y de vuelta obtenemos esto y es maravilloso. Me parece que somos parte de este aporte que mencionas tú, Esteban. Ruta Cervecera contribuye en eso. Pero ya yendo directamente a lo que es el estilo de esta cerveza, yo encuentro que Kunstmann... Ya el mismo nombre y los estilos clásicos de Kunstmann van más por el lado de Alemania.
Por lo tanto, es como bien extraño que ellos estén haciendo este estilo que es como New England IPA. Pero es que por algo le pusieron en la lata el tremendo experimental que dice ahí. Porque... Pero ese experimental podría ser, por ejemplo, calidad de la, por ejemplo, la cerveza ahumada, por lo menos, ¿cachai? La Rauch Beer, ¿cachai? O la Rosé, Rosá, ¿cachai? Uh-huh. También son de Alemania, ¿cachai? También sería súper interesante que... Pero esas no, no están de moda, por Ricardo. Ese es el problema. O sea, claro, o sea, digamos que si bien tú tienes un punto en que son clásicos brewers cerveceros con la receta alemana bajo el brazo, de eso se jacta Kunstmann y, o sea, no tan así directamente, pero tiene una tradición cervecera que lo avala por el lado alemán, como tú bien dices, pero son los tiempos modernos, estamos en Chile, no en Alemania. Y en Chile el paladar, digamos, ha ido mutando en base a lo que ofrece el mundo, no solo Alemania, ¿cachai? Entonces no estamos permeados solo por Alemania, dentro de eso que Kunstmann se meta al mercado dejando de lado sus raíces para abarcar ahí, meterse al mercado, digamos, con propuestas novedosas y todo, me parece interesante. Voy a dar mi segunda parte de mi reflexión, pero después que probemos la cerveza, porque... Chapucita, pues, cabrón. No hemos hablado de cuál debía ser el estilo, pero no sé qué... Una New England tiene un estilo marcado ellos, pues. O sea, de hecho, existen como la New England tanto, New England IPA, New England tanto, se preocupan, son... De alguna forma ellos están preocupados de marcar su propio estilo, su propia tendencia, basado en lo que el mundo cervecero ofrece. ¿Cómo fue el estilo que probamos una vez? ¿Una NIPA? ¿No era NIPA? NIPA. Pero esta es la NIPA, esta es la NIPA. Ahí estamos, ¿cachai? Pero las características son, debería ser como frutal y... Turbia y no tan amarga. Yo, claro, al menos después de toda la... alabanza al envase de Kunstmann sobre la cerveza en sí, no estoy seguro de que cumpla muy bien como NIPA, porque al menos, pero antes incluso de probarla, al verla, pero no la probamos. Esperaba. Yo no la probé. Probemos entonces. Brindemos nuevamente ahora sí la probamos oficialmente. Tiene cuerpo, pero le falta esa turbidad y esa sensación como de jugo que espera en la cerveza, que es lo que le aporta también la avena. Claro, al parecer hay como varias técnicas para lograrlo, pero yo creo que está como bien encaminada la experimentación. Para New IPA, si va bien, va para NIPA, New IPA, como le quieran llamar, una IPA de Nueva Inglaterra. La IPA de Nueva Inglaterra tiene que ser primero que todo una IPA, si no, no puede ser una IPA de Nueva Inglaterra, no puede ser nada, o sea, puede ser una cerveza de Nueva Inglaterra, pero tiene que ser IPA, y luego lo que le ponen los de Nueva Inglaterra es su toque propio, sus modificaciones que le reducen un poco el amargor, que le ponen un poco más de sabor, eso entiendo yo de las New IPA. New England IPA, claro, es que eso es, o sea, lo que IPA ya habíamos mencionado, que son frutales, ¿cachai? Son turbias en su apariencia y no son tan amargas, ¿cachai? O sea, lo frutal se lo da, se supone que el lúpulo, pero el lúpulo de aroma, ¿cachai? Es decir, ese lúpulo se lo agregan casi al final, incluso de la cocción, o casi en el durante como el dry popping, ¿cachai? Muy... a la rápida para lograr solamente aroma, ¿cachai? De lúpulo y no tanto amargor. Ese es como un poco la gracia. El tema de la turbidez, que también lo hacen con por ejemplo con una arena, puede hacer, o con distintas técnicas, no sé los detalles de las técnicas, y también con el tema del dry hopping. Y yo creo que está bien encaminada, digamos, pero sí yo cuestiono, ¿cachai? El que Kunstmann haga este estilo, a mí no me hace sentido, ¿cachai? Porque realmente toda la cervecería debe tener como cierta como identidad, como una
como una pero que esta es la línea experimental, pues si dice ahí con letra de liquidación que es la línea experimental, se puede entrar al grupo de hacer lo que quiera. Pero como Esteban también mencionó, experimental, ¿por qué este estilo? Porque está de moda, ¿cachai? Claro, sí, no, claro, pero o sea... está de moda, es decir, Kunstmann quiere competir, no sé, con Ballast Point, con Stone, con Coronado. Por supuesto. ¿Cachai? No, para mí no tiene sentido, ¿cachai? Porque para mí Kunstmann son cerveza de Alemania, ¿cachai? Entonces que hagan una experiencia. No, son cerveza de Chile. De un estilo... Son cerveza de Chile, no son de Alemania, tienen escuela. No, pero uno puede tener escuela y desarrollar su propio estilo, ¿no? Ya, pero está bien. No es un estilo propio. Pero no, o desarrollar idea, cualquier no, estilo o experimentar. Si tienen porque oye, Kunstmann sabe qué, dedíquense a hacer lo que saben y no hagan nada más. ¿Por qué no puede, se les puede permitir una línea experimental? No, si se dice con letras de liquidación. Yo a lo que voy, estoy de acuerdo contigo. Pero. Esto es una línea experimental, no es un producto así como que ahora Kunstmann te trae su nueva New England y no vamos a vender más Toro Bayo ni nada, no. Es un experimento, y a la hora de experimentar, uno puede hacer lo que se le plazca en pos del experimento. Y de eso se trata de experimentar, pues. Vamos a experimentar y vamos a usar los cuatro mismos ingredientes de siempre y... No. Un experimento, y si viene de otro lado, si está la tendencia, obviamente ellos están buscando lucrar, sacar un producto que tal vez le entre a hacer la competencia en otro mercado. Genial. Cervecería chilena, dando cara en el mundo, que le vaya bien. No, está bien, pero el tema es que en el fondo cada cervecería debería tener su propia identidad, algo por el cual ellos están. ¿Y acaso Kunstmann no la tiene? No sé, porque si tienen estilo alemán y tienen después estilo gringo. Pero es un viejo, experimental. Experimental te lo dice todo. Dice aquí, bueno, vamos a cerrar este debate. Los amigos de las casas van a entender perfectamente que ahí está. Experimental. Ya con eso, si la cuestión viene con sudor de caballo y pies de paco y la cuestión, lo que sea, es un experimento, yo está no... Está bien, pero la identidad de la cervecería, a mí yo leo el nombre de la cervecería y al tiro, para mí es alemán, ¿sí? También Chile. El tiro clásico. También Chile, y en Chile no se caracteriza por hacer como cerveza a nivel mundial, no tiene la misma... digamos, experiencia ni ya, reputación que con el vino. Y cuando tú vas, ¿cachai?, a una feria de cerveza, está Kunstmann, donde te entregan unos gorritos, ¿cachai? Así como de papel. Sí, de cartón. Eso que aquí partido es como Torfes, ¿cachai? Sí. De Alemania. Sí. Pero esa es la identidad de Kunstmann, ¿no? Sí. ¿Cachai? A eso voy yo. Pues. Sí, pero no puede ni experimentar. Sí, por supuesto. Y ahí la salida experimental puede hacer lo que se les cante el orto, no tiene por qué ser alemán, no puede ser por qué ser gringo, no tiene por qué ser chileno, es una línea experimental, que dice con letras de experimental. Es más consecuente e interesante, podrían hacer estilos experimentales alemanes, que ellos no han hecho, ¿cachai? Cerveza ahumadas, una Rauchbier, ¿cachai? Una gocera, ¿cachai? Yo no les pido estilos alemanes a los amigos de Kunstmann, estamos en Chile, ellos tienen tradición. Yo sí. Y pueden experimentar con lo que se les cante el orto, y yo los invito a seguir experimentando con lo que se les cante el orto, y si el estilo no es alemán y quieren crear su propio estilo, hacerlo parecido a otra cosa que salga de acá. Yo, para mí es importante que cada cervecería tenga como cierta identidad, ¿sí? Pero si tiene una línea experimental que dice con letra de liquidación, experimental, uno tiene que tomárselo como eso, un experimento, y pueden experimentar con lo que quieran. Bien, Kunstmann. Parece que surtió de efecto pasar ahí por la... Por la cervecería, por la allá. Cervecería. Bueno, comí rico. Un chico Kunstmann. Un chico cervecero. Soy un chico cervecero en Chile. Dime de los mejores productores tradicionales chilenos. No, te hago la siguiente pregunta. Dime el mejor productor de cerveza ahumada en Chile. Ahumada. Cerveza ahumada, que es un estilo alemán. No sé cuál es. Kunstmann tiene la oportunidad de hacerlo. Y en vez de
¿Y quién es? No hay, por eso digo, po, dime tú. No hay, po, bueno. Dime, New England IPA, ¿cuántas tenías? Levantáis la piedra y te aparecen 20 cervezas del mismo estilo, ¿cachai? A eso voy yo, me caché, ¿no? En cambio, ahumada no hay. No hay casi. Pero no es que le estáis pidiendo a Kunzmann que estuviera el abuelo Kunzmann vivo para. Pero si está vivo, ¿no? No. No, el viejo Kunzmann tomarte. Kunzmann no hace cervezas por el gusto de compartir o de experimentar, incluso estos experimentos a lo mejor lo hacen con el fin de vender, porque buscan qué es lo que está más interesante en el mercado, qué es lo que está vendiendo, y eso es lo que hacen. Pero es que eso es como muy a corto plazo, ¿cachai? O sea, sí, por eso, por lo mismo te digo, si tú querés vender y tú querés onda a diferenciarte del resto, te querés identificar, ¿cachai? Con ciertos estilos, ¿cachai? Y quería perfecto Kunzmann, una cerveza ahumada, ¿cachai? Pero teniendo en cuenta que a lo mejor desde que lo compró CCU vimos aparecer las IPA, ahora las NEIPA, el interés de Kunzmann no es diferenciarse, es vender, ¿no? Pero es que tú te diferencias y vendís, ¿cachai? Porque... Pero tú metías en el mercado igual vendís. Tení esta y tení el Mastón al lado. El mismo estilo, el mismo precio. ¿Cuál voy a comprar? Ya, pues, entonces, ¿cómo voy a vender? Pero ¿cómo voy a competir? La cuestión es que no todos los compradores, y peor aún, no toda la mayor parte de los compradores que hay en Chile saben que es un estampo. Y más allá de eso, ¿qué tal si lo abaratan? ¿Qué tal si logran su experimento, su NEIPA? Y abaratan el costo y lo llevan a la botillería. ¿Cachai? Que no sea este producto para encontrarlo en el supermercado exclusivo, como nos pasa con las cervezas más exclusivas. ¿Qué pasa si se meten con una NIPA en el mercado común y corriente? No la van a pescar, ¿no? Porque a precio de competición. Es que por eso digo, por ningún lado que tú lo veas, no tiene no sentido. Tiene ganancia. No tiene sentido porque el cliente de Kunzmann, fiel de cualquier bar de Kunzmann, le gustan los estilos de Kunzmann clásicos, que son alemanes. ¿Caché? Entonces, si te aparece toda la mística, no, este sacamos el estilo clásico alemán, ahumado, etc. ¿Tú no tomáis Kunzmann? No, tengo Kunzmann. ¿Pero recién tomaste Kunzmann? Porque Esteban lo trajo. ¿A decir la cruz? No, la hago la cruz, pero es que habiendo muchas otras cervezas que tomar, ¿para qué voy a tomar Kunzmann? Claro, pero en algunos lugares Kunzmann es lo mejor que hay. No, está bien. Pero nosotros en Ruta Cervecera estamos viendo el contexto del estilo, ¿cachai? La marca, el formato, lo que dice la etiqueta. Yo junto le tengo mucho cariño, viejo. ¿Sabéis por qué son precursores de la cerveza artesanal en Chile? Primero que todo, antes de Ruta Cervecera, antes de COS, antes de que habláramos de cerveza artesanal, existía Kunzmann haciendo pionero hace muchos años, siendo como el único representante en Chile de la cerveza artesanal casi. Yo estoy en casi. total desacuerdo con esa afirmación. Ya, pero dame, a ver, estamos en el 2019, dame 19 años atrás. Estoy cachando y esta discusión se va a extender de nuevo. Sí. Así que mejor me estamos voy a demasiado reflexivo. Largar, porque ya me voy a quedar sin metro, dada la situación actual del país. Sí. Así pero para eso están los micros. No, vaya a ver, Alfonso viejo. Alfonso está esperando en casa. Larga vida, Alfonso. Esteban, gracias por tu aporte. Ahí se va. Sí, está en cámara. Que les vaya bien con su discusión.